Hola, buen día, un saludo, soy Domingo. Hoy día 30 de abril en 2023, hoy es domingo. Esta mañana ahora salí para disfrutar de 7 hongos. Verdad, como este año 2023 es más complicado, abril casi no llueve nada. Normalmente la Islandia sigue abril, agua a mí, se llueve un montón. Pero este año muy, muy difícil. Casi no llueve nada, ¿eh? Yo recuerdo este mes abril a llover una vez, pero muy poco. Para el tema de siete hongos es muy importante, necesita un buen clima y de humedad y cada tiempo de lluvia. Si no llueve es muy difícil. Pero bueno, todavía tengo suerte, recuerdo la última semana pasada, visitando aquí en la zona, encontré un poco de siete de álamo y algunos de canotema de sauce. Mira, aquí está este árbol de sauce. Este árbol creo que ya está muerto porque ahora no salen nada hojas, es solo fondo. Aquí encuentra dos grandes suyos. La semana pasada es más pequeña, ahora me parece más grande y más bonito. Lugar, la zona, aquí hay mucho, lleva planta, sitio, lugar especial. Entonces guarda un poquito de humedad, a ver. Le gusta, no. Sigue conmigo la cámara a ver cómo son salir de Canondema, de los sudos. De verdad, primero, muchísimas gracias, gracias a todo equipo de amigos y amigas de mi canal de YouTube, Siete Hongos. Vamos adelante, muy importante, el futuro, la vida y salud. Cada día salir, paseo un poquito, ese con aire natural, se escucha pájaros cantar naturalistas. Ese es mejor, sobre todo para la vida. Sigue adelante. Este árbol de sauce, este árbol ya está muerto. Mira, fondo aquí abajo, el dos gandemas los suden. Encuentra de la semana pasada, pero todavía está creando. La semana pasada más pequeña, como una semana después, me parece sale ya más grande y está muy bonito. Uno un poquito más grande y otro. Pequeña, este pequeña también, ya sigue, sale bonito todavía. Mira, se ve perfecta, muy bien, el color de marrón, blanca, todavía está creando. A veces suerte, cada tiempo para visitar es mejor para la salud y para todo. Vamos a ver. Sigue adelante. Bueno, todavía en ese tiempo, deja con tiempo adelante a ver si sale bien. Mira, qué bonito, ¿eh? El grandema, lo siento. El grandema, lo siento. Aquí abajo, cuando sale dos. Y aquí al lado, mira, sale otro. Y este también. Y aquí arriba, hay otro también. Este también, uno, dos, tres, cuatro, todavía sigue creando, porque este árbol ya está muerto. Cuando un árbol está muerto, o tronco, sigue con humedad y cada vez se sale algún hongo. Tengo suerte, que deja el tiempo más adelante, a ver si sale bien. Aquí encuentra dos canotemas junto, donde está creciendo. Aquí al lado hay otro más, uno y otro. Mire. Sale bonito. Uno, dos, tres, cuatro. Qué suerte. Deja tiempo adelante. A ver si sale todo bien. Hoy día 30 de abril 2023, domingo. Vamos adelante. Bueno, aquí también encuentra un nuevo canadema, los suyos. Ya que fondo, todavía está creando.
Está bonito. Está atento. El color marrón, fondo, amarillo, blanco, me son un poco todo. Este otro voy a estar queriendo, ya hace tiempo. Y adelante, a ver si sale todo bien. A ver, otra parte de atrás, ¿no? Ah, sí. Aquí también otro más. Aquí, aquí. Este también es grande, me imagino. Voy a medir el tiempo para ampliar y sale más adelante. Un capito. Aquí uno y aquí otro. Deja con tiempo hasta que adelante. A ver si suelte y sale todo bien. Vamos a ver si ahora se sale más. Sí, creo que hay otro también. La parte aquí está acá. Este también está creando. Esta es la pieza anterior. Este anterior está muerto. Aquí sale uno, dos, tres. Otro, tres, dos juntos. A ver si te hago tiempo a hacer más. De la vuelta. Este árbol es salsi, todo está muerto. Fondo. Gente, vale, poco a poco. Ahora solo necesita más tiempo. Bueno, tengo siete aquí también. Encontré otros dos canales de marusudo. Hoy día 30 de abril 2023. Uno y otro. Este candema lo suelen de sos, todavía está creando. Creo que tengo suerte esta mañana total, encuentra más o menos más de 10 candemas lo suelen de sos. Cuando todavía es pequeñito, deja con tiempo, sigue adelante, a veces sale bien. Bueno, hasta la próxima.